Bueno, en lo último, como ustedes han sabido desde muy tempranas horas, hemos venido comentándoles acerca de lo que sucede precisamente en la entrada a San Juan Zacatepeques, y es la protesta que realizan los pilotos Gadiel, pues por este ataque armado que se suscitó anoche, 2 muertos, 2 heridos, y ellos son los que están en este momento, los pilotos de los autobuses están pues protestando ya con neumáticos, prendiéndoles fuego y demás, no hay paso. Así que, pues, por favor, está en ese momento Julio Hernández para ampliarnos los detalles. Exactamente, la demanda es seguridad en el sector, así que nos enlazamos directamente con Julio Hernández, quien se encuentra en el lugar. Julio, adelante. Muy buenos días, compañeros. Ya en el estudio central nos hemos trasladado específicamente al cruce conocido como lo de Carranza, en la carretera que conduce a Ciudad Quetzal, kilómetro 21. Esta es parte del municipio de San Juan Zacatepeques, donde hoy se ha realizado una protesta por parte de los pilotos. Desde las 4 de la mañana, pues ellos han bloqueado prácticamente el paso vehicular. A esta hora, pues únicamente se está dejando pasar en una sola dirección, un solo carril. Carros pequeños, motocicletas han estado pasando. Ya la Policía Nacional Civil ha venido a este punto para poder dialogar con los pilotos. El tema de esta protesta son los constantes ataques armados que se han registrado acá en Ciudad Quetzal desde el pasado domingo. El domingo, pues, fallece un piloto en la entrada Lindavista. El martes en la colonia Villaverde. El día miércoles fue en la calzada San Juan un ataque armado contra un bus de Lindavista. Ayer, precisamente acá en la colonia La Económica, muy cerca del cruce donde yo me encuentro, disparan en contra de piloto y ayudante y también pasajeros. De esta forma es como ellos son trasladados hacia centros asistenciales. Pero el tema es que esta protesta, ellos queman llantas, bloquean el paso vehicular y afectan a miles de guatemaltecos, porque ellos lo que están exigiendo es más seguridad de parte de la Policía Nacional Civil para los pilotos, para los buses de Rutas Quetzal que elaboran específicamente en este punto. Nosotros podemos observar en este momento, pues ya la Policía Nacional Civil está en el lugar, han dialogado con los pilotos, con los ayudantes, como pueden observar. Vamos a tratar de pasar para el otro punto para poder nosotros de esta forma poder observar todo lo que se ha registrado en este lugar y pues por supuesto ver muy de cerca todo. Aquí están los buses de Rutas Quetzal, aquí están los pilotos que están pues hoy protestando y las personas que se ven afectadas porque han tenido que caminar por varios kilómetros. Como pueden ver, toda esta parte de acá están todos los buses estacionados. Ellos decidieron bloquear protestando, exigiendo más seguridad para ellos mismos, por supuesto, y para los pasajeros que van en el interior de estos buses de Rutas Quetzal. Hay un tema muy importante, que es la cantidad de guatemaltecos que han tenido que caminar también hoy. Como ustedes pueden observar, muchos de ellos han tenido que caminar por varios kilómetros para poder llegar a sus trabajos, a sus centros de estudio. Recordemos que para estas fechas ya muchos guatemaltecos están estudiando. Entonces, debido a esto, es como ustedes pueden observar, vemos una cantidad de pilotos que hay por acá que están protestando. Vamos a tratar de acercarnos un poco para ver más de cerca todo lo que está registrando acá en esta protesta y poder a ver si pueden platicar, si pueden hablar alguno de los pilotos que está por acá para que nos dé un poco de declaraciones. Pero recordemos, el temor que existe es grande porque la cantidad de pilotos que han sido atacados en estos últimos días es una cantidad increíble. 4 ataques armados en menos de una semana. En menos de una semana, 4 ataques armados se han registrado acá en estos buses de las rutas de Ciudad Quetzal. Han dejado pues a varios pilotos fallecidos y vamos a preguntar por acá si habrá alguno de los pilotos que nos pudiera platicar. ¿Algún representante? ¿Algún representante? Sí, hay aquí uno que nos va a platicar en este momento sin salir en cámara, nos está pidiendo él. Vamos a pedirle a nuestro compañero Denis Zacarías para que se pueda acercar un poco más. Él no quiere salir en cámara, obviamente eso es comprensible, pero él nos va a platicar un poco sobre esta protesta que hoy se está realizando acá. Caballero, muy buenos días. Estamos acá nosotros pues observando la protesta que se está llevando a cabo de parte de los pilotos, un bloqueo. ¿Qué exigen ustedes? Lo que queremos es más seguridad, tanto aquí en Ciudad Quetzal como lo que es en La Esperanza. Ya son 5 compañeros en menos de una semana. La verdad que entendemos que no todos los policías son para nosotros, pues, pero lo que queremos es que mantengan la ruta segura. Y eso es lo único que pedimos, más seguridad para nosotros. ¿Hoy va a seguir trabajando usted? No, hasta que no haya nada claro con la seguridad, no vamos a trabajar, hasta que se aclare todo esto. ¿Ya hablaron con la policía? Sí, que patrullaje en la ruta, seguridad, más seguridad en los buses. Que no solo estén en la mañana y en la noche. Y
que tengan puntos fijos, pues, donde saben que nos han estado atacando. Hace unos meses se pasó algo similar, ya habían agentes en las camionetas. Sí, sí, la verdad que siempre ha habido seguridad, pero no se dan abasto, como vuelvo a decir, ¿va? Ellos no tienen el cómo decir, hay un policía para cada uno. ¿Cuántos compañeros de ustedes han fallecido? En menos de una semana van 5 compañeros, en menos de una semana. De esos 5, 3 choferes, 3 choferes. 2 ayudantes. ¿Y se habla de pasajeros fallecidos? No, hasta donde se sabe, solo heridos. La misma gente también, que sabiendo que son pasajeros, no colaboran. Nosotros tenemos un asiento adelante para que se suba la seguridad y la gente no colabora. ¿Este asiento es específicamente para la policía? Para la policía. ¿Qué les han dicho la policía? Hoy acá vemos que ya están retirando el bloqueo, pero ¿no se van a retirar ustedes? No, hasta que vengan, como le digo, a arreglar algo en serio con la seguridad. Lo que ellos han dicho es que esperábamos que vinieran ustedes, la prensa, y que venga un representante de ellos a hablar con nosotros. ¿Representante de la PNC? De la PNC. Muchas gracias, jóvenes, por darnos estas declaraciones. Como ustedes escucharon, ellos son pilotos y ayudantes de los buses Rutas Quetzal. 4 ataques en la última semana. El domingo les dábamos a conocer, era el primer ataque que se registraba acá en Ciudad Quetzal. Y es parte de lo que se puede observar ahora acá en este lugar. Vemos acá hay llantas que fueron quemadas, ya se está dando paso únicamente en un solo carril. Y pues obviamente nosotros estaremos acá durante algún tiempo para poder seguirles informando, porque ellos indican que continuarán acá hasta que la PNC les asegure que les brindarán seguridad en las unidades de transporte. Y mientras tanto ustedes ven la cantidad de guatemaltecos que hay, que han sido afectados, vienen caminando y tienen que tomar algunos buses en este punto. Compañeros, es parte de lo que nosotros podemos reportar desde acá de Ciudad Quetzal, específicamente kilómetro 21 carretera hacia Ciudad Quetzal, en el cruce conocido como lo de Carranza, donde se registra este bloqueo de parte de pilotos, ayudantes de buses, Rutas Quetzal. Estén pendientes porque en breve estaremos con más información desde este punto. Retornamos a los estudios centrales. Muy buenos días. Muy buenos días.